Radio, ¿ustedes estaban bien? ¿Por dónde? Por aquí. Aquí, ahí está. Fácil. ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Está bien? Ya me voy. Respire, profundo. Ya me voy, dale. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Jorge! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Sale tranquilo! ¡Falta poco! ¡Jorge! ¡Jorge! Felicitaciones, es un hombre. Gracias. Tú serás Ramón Barros Luco. Y así Ramón Barros Luco llegó a la universidad y luego en 1858 se graduó como abogado. Y ahora un fuerte aplauso al siguiente licenciado en Derecho, Ramón Barros Luco. Es electo diputado por Casablanca en 1861 y a partir de entonces ocupó un sillón en Cámara Baja, siendo electo nuevamente por Caldera, Curicó, Valparaíso y por Santiago. Todos los partidos de la tendencia liberal designaron como candidato presidencial a Ramón Barros Luco en 1910, donde salió victorioso. La filosofía de Barros Luco se resume en su conocida frase: el 90% de los problemas se resuelven solo. El 1% restante no tiene solución. Muy buenas tardes, señor presidente, un gusto. Vengo de parte del diario Ilustrado y he sabido que usted ha tenido quejas de parte de la oposición. ¿Qué tiene que hablar respecto a eso? Mira, yo nunca quería entrar en conflictos con el Congreso. Ni nunca he querido gobernar a la oposición. Yo siempre he gobernado en forma alternada con la Alianza Liberal y con la coalición. Nada más que decir con el partido. Durante su periodo, el cohecho y el fraude electoral llegaron a tal extremo que fue necesario reformar algunas leyes. Por esto, Barros Luco impulsó la dictación de Ley de Elecciones de 1914. Y el texto definitivo de la Ley General de Elecciones de 1915. De esta manera, quedó establecida la apertura de nuevos registros, que se renovarían cada 9 años. Asimismo, se quitó a los alcaldes de todo tipo de responsabilidad de la confección de estos registros, y se confió su formación a las Juntas Mayores de Contribuyentes. Chilenos, estamos reunidos aquí una vez más para la inauguración de una de mis obras más grandes. Museo de Historia. Tuvo que emplear sus energías en obras públicas. Durante su presidencia se iniciaron las obras del Puerto San Antonio y trabajos en camino en puentes, agua potable y alcantarillado. Se edificó la Escuela de Ingeniería, el Museo Histórico, el Archivo Nacional, la Escuela de Aviación y el Ferrocarril Arica-La Paz. En el ámbito educativo, solo se fundó el Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en la comuna de Providencia. También fue creado el Servicio Militar de Aeronáutica y una escuela especial de la formación de pilotos. En el ámbito internacional, el 25 de mayo de 1915 firmó el Pacto ABC, que fue una forma de contrarrestar la influencia estadounidense en la zona y establecer un equilibrio y mecanismo de consulta entre los 3 países firmantes, que eran Chile, Argentina y Brasil. El nombre oficial era Pacto de No Agresión, Consulta y Arbitraje. Durante su gobierno estalló la Primera Guerra Mundial y Chile adoptó una postura neutral, que si bien trajo iniciales beneficios económicos, a largo plazo traería graves consecuencias, pues si bien el precio de salitre aumentó por la demanda europea, la limitación de exportaciones de salitre hacia Alemania haría que, además de perder un mercado,
Chile perdería el monopolio natural por la creación de salitre sintético, que significaría el inicio del declive de la industria salitrera de Chile. En Chile, se conoce como barro luco a un sándwich de pan tostado, carne a la plancha y queso caliente, que barro luco siempre acostumbraba a pedir cuando iba a reuniones en Club de la Unión. ¿Sabe que yo quisiera un sándwich con carne planchada y queso caliente? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bueno. ¿Por eso ¿Qué ha pedido? Yo quisiera un sándwich con carne planchada y queso caliente. Sí. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, señor presidente. Hola, ¿cómo estás? ¿Otra vez por acá? Estamos en la mano, ya. ¿Qué ha pedido? Yo quisiera un sándwich con carne planchada y queso caliente, por favor. Ah, no te sabes, un barro luco, entonces. Finalmente termina su mandato el 23 de diciembre de 1915 y muere en Santiago el 20 de septiembre de 1919. ¿Aló? ¿Se encuentra alguien? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me permitiría algunas preguntas? Sí. ¿Usted qué? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace acá? Soy el administrador de este local, este restaurante. ¿Restaurante? ¿Mm? ¿Y qué es lo que han de comer? Tenemos, o sea, el especial de la casa, muy especial, el barro luco. Barro luco. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Ramón. ¿Se puede decir que usted es Ramón Barro Luco? Sí, se podría decir que sí. Ídolo, maestro. Una vez más. Hola, señor presidente. Un gusto. Vengo en representación del diario El Ilustrado. Bueno, le tengo una pregunta. ¿Ha recibido quejas de la oposición sobre la forma en que usted gobierna su gobierno? Esa grabando. Hola, buenas tardes. Ya, se me olvidó. ¿Está grabando? Dame la mano, ¿está bien? Ah, ¿qué sabe? ¿Un barro luco entonces? Una más. Maestro. Una más. Pero bueno. Dale. Ya.